Chamacos, ¿cómo les va? Yo feliz de la vida de estar nuevamente con ustedes en otra de las gustadas cápsulas del maestro Nando referentes a los deberes de las alumnas y los alumnos. Fíjense bien, chamacos. Proporcionar información veraz y oportuna, tanto personal como de las madres, padres o tutores para integrar el expediente escolar. Pongan bien sus datos, chamacos. Nada de que, ay, voy a poner otra dirección, voy a poner otro teléfono, porque nunca sabemos cuándo pueda presentarse una emergencia en la escuela. Entonces, imagínense si ustedes no ponen sus datos correctos. Se hace un problema, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer para localizar a su papá o a su mamá? No difamar ni insultar a otros, ya sea verbalmente, por escrito, a través de medios electrónicos o mediante cualquier otro medio de expresión. Nada de mandarse recaditos con insultos, mucho menos, ¿verdad?, ahí en el Face, subir fotos feas o decirse cosas feas, chamacos. Hay que demostrar que estamos en un proceso a donde mejoramos en todos los aspectos como seres humanos para nuestra educación. ¿De acuerdo, chamacos? Entonces, chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y escríbanos, chamacos. http://dejesmedia.dynds.tv. Hasta la vista, chamacos.